En este martes de poesía invitamos a uno de los grandes poetas españoles, de los grandes más que clásicos románticos españoles, a don Ramón de Campoamor, que escribió, entre otras, este poema bellísimo que se llama Quién supiera escribir. Escribidme una carta, señor cura, ya sé para quién es. ¿Sabéis quién es porque una noche oscura nos visteis juntos? Pues perdonad, mas no extraño ese tropiezo, la noche, la ocasión, dadme pluma y papel, gracias, empiezo. Mi querido Ramón, querido, pero en fin, ya lo habéis puesto, si no queréis, sí, sí, qué triste estoy, ¿no es eso? Por supuesto, qué triste estoy sin ti, una congoja al empezar me viene. ¿Cómo sabéis mi mal? Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal, que es sin ti el mundo un valle de amargura y contigo un Edén. Haced la letra clara, señor cura, que lo entienda eso bien. El beso aquel que de marchar a punto te di, ¿cómo sabéis? Cuando se va y se viene y se está junto, siempre no os afrentéis. Y el volver tu afecto no procura, tanto me hará sufrir, sufrir y nada más, no señor cura, que me voy a morir, morir, sabéis que es ofender al cielo, pues sí señor, morir, yo no pongo morir, qué hombre de hielo, quién supiera escribir. Señor rector, señor rector, en vano me queréis complacer. Si no encarnan los signos de la mano todo el ser de mi ser escribirle por Dios que el alma mía ya en mí no quiere estar que la pena no me ahoga cada día porque puedo llorar que en mis labios las rosas de su aliento no se saben abrir que olvidan de la risa el movimiento a fuerza de sentir que mis ojos que él tiene por tan bellos cargados con mi afán como no tienen quien se mire en ellos, cerrados siempre están, que es de cuantos tormentos he sufrido la ausencia el más atroz. Mi oído, el eco de su voz, que siendo por su causa el alma mía, goza tanto en sufrir. Dios mío, cuántas cosas le diría si supiera escribir. Epílogo: Pues, señor, bravo amor, copio y concluyo a don ramón en fin que es inútil saber para esto arguyo ni el griego ni el latín ramón de campo amor